pero entonces me agarré, por ejemplo, estaba diciendo a mi hermano que yo compro un pobrecito de impuesto y me voy a desde la oreja. Vamos a hacer un ejercicio, por favor. Uno de esos tantos que vamos a rayar. Necesito que ustedes le agreguen. Le van a agregar, porfa, escuchemos. Le van a agregar ES, ES o ES al verbo según su terminación. Y de acuerdo a lo que les acabé de explicar. Primer verbo. Agréguenle lo que corresponde a ese verbo. Yo tengo, por ejemplo... esta. Escríbame en esa oración correcta. Está en el chat, por favor. En el chat. Vamos, por ahí. Chido, sea, to, chidos. Vamos a mirar. Vamos. Este otro, this one. Oh, se me fue mal, qué pena. Wash. Nelson, sin la partícula to. Ya solamente she goes. ¿Listo? She goes. Está. He wash. Pero ¿cómo sería? La forma correcta, en tercera persona. Sorry, teacher. Good afternoon. I have a question. Okay, hello, David. Go ahead. Teacher, so are you sharing your screen? No, so I can see that. No, I'm not sharing my screen. Yo estoy escribiendo en el chat. Ah, okay. Todos deben mirar el chat, que es por donde estoy enviando las palabras, los verbos que ustedes deben decir de forma correcta. ¿Listo? Okay, teacher, thank you. You're pretty welcome, David. Okay, she goes, he washes. Ajá. Pero yo me pregunto que cuando se como llama la clave. Para poder ¿quién más? Vamos a ver. Listo. He watches. Ahí Camilo me le agregó una T al verbo. Hey, Camilo. Listo, vamos con ese. Este verbo. Él la quitó, ama, o sea, quitó. Él trabaja. He work. ¿Qué pasa ahí con el verbo? Ajá. Escriban con... dice por ahí los quebra, que es... Ok, Nelson, ahí está mal. Le falta algo al verbo. Ajá. Sigan pues escribiendo. Listo, tenemos por aquí otro verbo. Vamos a ver ese verbo que creo que... ¿cuál es el plural de tomates? Escríbanlo. Tomatoes, very good. ¿Y cuál sería entonces el plural para estudiar?
No, ese es estudiante. Students. Estudiar. El verbo estudiar. Él estudia. ¿Cómo sería? Él estudia. Dice por ahí de Quito, no sé quién es. Vamos a mirar. No. Ok, Mireya, excelente. He studies, para los que escribieron mal. Ahí está, francés me están metiendo. Pero todo es válido, todo es válido. Listo, María. He studies. He studies. Ok. ¿Y cómo sería entonces el verbo para decir que ella juega? Ella juega. Ay, no puede ser. ¡Qué horror! She plays. Concentrado, tutor. Dice Nevecho que está concentrado. Ok, por ahí me están mandando, yo no sé, como que, ¿a qué voy Mireya? She play what? Yo como, casi como se pronuncia. No, de aquí me escribieron. La forma correcta de este verbo sería plays. ¿Por qué? Porque la I está precedida de la vocal A, por lo tanto, debe mantenerse así su estado natural. Solamente agregámosle la S. Plays. ¿So? Very good. Ok, vamos entonces, voy a compartir pantalla nuevamente y voy a proyectar un ejercicio y ustedes me van a decir cuál es la forma correcta. Pueden activar su micrófono sin ningún problema. Se divierte Mireya. Listo. Ustedes me dicen cuando se meto mi pantalla por fuera. ¿Ahí la están viendo? Yes, teacher. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, miren, yo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Lo que ustedes van a hacer es sencillamente decirme cuál es la forma correcta, ¿sí?, del plural de esos sustantivos. Yo la selecciono y luego le vamos a dar chequear. Lo que ustedes me digan que haga, eso voy a hacer. ¿Correcto? Por ejemplo, ustedes me dicen, tenemos shares and shares. ¿Cuál de las dos sería la forma correcta en este caso? Shares or shares. Which one is the correct one? ¿Cuál de las dos? Porfa, díganme. Digan una. ¿Nadie? Bueno, les voy a ayudar con esa. La forma correcta del plural de silla sería shares. ¿Eso? Ahora, tenemos vestidos. Vestidos. ¿Cuál sería entonces? Dresses. Profe. Sí. Lo que pasa es que ahí en la pantalla, para mí me parece una diapositiva con una el presente simple. No se presenta en la actividad. Listo, es que no me dicen nada, yo sigo. Tienen que decirme, profe, no se ve la pantalla. Y inmediatamente pauso. Es que pensé que era mi internet porque ahorita me sacó de la reunión, pero... Déjenme, yo cambio acá y sigo. Ya les comparto, no, voy a compartir.
Listo, aquí estamos. Ahí sí están viendo, ¿correcto? Yo sí, profe. Señor. Ok, listo. Entonces aquí tenemos, miren, ¿cuál de las dos? Ya dijimos que era shares, ¿cierto? Tenemos dress and dresses. ¿Cuál de las dos es la correcta? Dresses. Dicen que dresses. Vamos a mirar. Lo que ustedes digan, eso voy a hacer. Ahora, dresses, ¿cierto? No sé. I don't know. No, teacher, dress, the first one. The first one. Yes. ¿Quién más dice? No. No dress. Dress. Listo. Listo. La segunda, esa. Dishes or dishes. Dish? Dishes. Esa, this one. Yes, the first one. The first one, yeah, okay. Banana, tenemos bananas o bananas. The first one or the second one? The second. The second one, okay, good. Aquí tenemos watch, ¿qué será? Watches or watch? Watches. La primera, the second or the first? Okay, say watches. This first. One. Watches. Okay. We got here, house. House or houses? Houses. La primera. The first. Houses. Okay. Houses. Okay. Eggs. Egg, eggs or eggs? Where the was second, yeah. The second? This second. One. Okay, the second. Yes. The second one. There you go. Fox or foxes? I'm not sure, but I think that is the second one, the foxes. Foxes, oh, I don't remember. You're selecting the one that you are not correct, you're not sure about? It's okay. No, I'm not sure. Okay. I'm not sure, but I think that the second. Okay, you said is the second one. Foxes. Okay, cow. Cows, cows. The first, I think. What about the rest? You say Maria, Juliet, okay. Continue, you say the second one, right? The second or the first? Okay, ya que están diciendo, Jaylee dice que es la segunda, the second one. Okay, the second? The first. The first, this one. Okay, and... What about witch? Es una bruja. Witches or witch? Witches. The first witches. Witches. This witches. One. Okay, entonces vamos a chequear. Let's check. Okay, which one is not correct? Which is the second one? Esta no es la correcta. ¿Por qué? Porque la forma era dresses. Check, you got 95% because of the mistake you made at the very first, at the very beginning. Entonces, como cometimos un error al principio, entonces nos quitaron 5 puntos. Miren, sacamos 95 de 100. ¿Es correcto? Ah, pero lo están haciendo muy bien. Vamos a hacer el último ejercicio este y vamos a luego hacer uno con sus teléfonos para que lo tengan muy presente. Vamos a hacer este de aquí. Bueno. Aquí tenemos más. ¿Bus o buses? Buses. Buses, ¿sí? Okay. Tree. Trees or treeses? Trees or treeses? Tree. The fear. Treeses. The first. This one. There you go. Bats or bats? Which one is the correct one? Bats. The second one, this one. I don't know. You just say the word and then I'm going to choose it. Ya la dice, yo la selecciono. Is that torch, torches, or torch?
Torches. This one. This one. Okay. Window. You got window is a window. Window is or windows. The second, the window. Windows. Windows. Okay. Windows. The second one. Okay. We got matchbox or matchboxes. Matchbox or matchboxes. Which one? Matchbox. This one, right? Yes, sí, esa la daba. Okay. There you go. We got octopus. This one. Pulpo. Octopus. I hate octopus. This is a strange. Wow. It's crazy. Octopus. Okay. You say octopus. I don't know. Sofa. Sofas. Sofas. Okay, sofa es. Como ustedes decían eso, seleccionamos. Y branch, como branch, branches. 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 Okay, stars. Punto para el profe. Stars. La primera. The first or the second? Okay. The stars. Start. Second. Let's check. Okay. We got here. We got matchboxes, because remember the end of the final word, the final consonant is X, which is great for us to add ES at the end of the word, which is matchboxes. Octopus is continue being in the present, in singular, but to be plural, we need to add ES, octopuses. So far, we cannot add ES at the end of the word because it doesn't follow the rule. No podemos agregarle ES porque no sigue la regla. Entonces, so far, and that's it. 85. Entonces nos quitaron ¿cuántos puntos? 15 porque nos equivocamos en 3. ¿Ok? Ahora, vamos por acá. Entonces voy a cerrar por aquí. Esto vamos a jugar Kahoot. Todo el mundo, porfa, todo el mundo, ya mismo va a escribir allá en su buscador Kahoot. Así, Kahoot. Y van a escribir, le van a dar donde dice Enter PIN. Escriban Kahoot. Le van donde dice Enter PIN y ahí van a colocar este código que está en pantalla. 173-4503. ¿Listo? Ponen su nombre, un nombre que ustedes quieran. Y adelante. ¿Siguen viendo mi pantalla? ¿Es correcto? Ok, Juliet. Welcome, Juliet, to the spots. Bienvenida al paredón. Donde los duros son los que van a sobrevivir. Los que aprendieron son los que van a sobrevivir. Valerie, welcome. Nelson, great. Angie Cardona. Juliet, Valerie, Andrea, Nelson, Angie Cardona. Camilo. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Y qué ha pasado con los demás? Solamente tenemos 5, 6 participantes y el resto. Ok, Jaylee, vamos. Profe, el internet está lento. Ok, un minuto más. Antes de darle inicio a este paredón. Teresa Ibargüen, bienvenida. ¿De qué se trata, profe? Ya yo les voy a explicar.
Teacher, sorry, did you share us the web page, the site, the website? Escribas, yeah, you only need to write down in Google Kahoot, and then the first option that appears there is Kahoot, enter pin. You're going to write this pin, 173. And then you write your name and click on get in the game, just to the spot. Zuli Longa, ¿quién escribió el código? ¿Quién será que escribió el código en vez de escribir su nombre? ¿Quién será esa persona? Todavía tiene tiempo de cambiarlo. ¿Quién habrá sido? ¡Wow! No, mentira, estamos para aprender. La persona que escribió el código en vez de escribir su nombre, por favor, renombrarse. Teacher, what is the ID of the ID? Aquí está, y el pin de juego 173-4503. 173-4503. 03. 173-4503. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Solamente han ingresado 12. Ok. De 21 participantes que hay en sala. ¿Qué pasa con el resto? ¿14 participantes? Listo, vamos a empezar. Ahí están entrando mientras tanto. Present simple. Entonces, como nosotros estamos viendo el presente simple, a ustedes les va a aparecer en pantalla unas oraciones. Esas oraciones están incompletas, ¿sí? Ustedes deben seleccionar la forma correcta, ¿sí? Teniendo en cuenta el color, y más que el color, es el verbo, para poder completar esta oración. Chicos, Tom to school every day. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta aquí? Ya ustedes van a seleccionar. Hey. Tiene bastante tiempo. Vamos a mirar. No he podido, profe. Listo. Déjenme, por favor, voy a hacer algo aquí rápidamente. Y ya continuamos. ¿Por qué? Porque tiene mucho tiempo. Deme un segundo. Deme un segundo, por favor. Porque el límite de tiempo me quedó de un minuto, mucho tiempo. Okay. Ya va, muchachos. Listo. Voy a compartir pantalla nuevamente. Trate una sola persona que trate de ingresar aquí rápidamente a este y para verificar si modificamos el tiempo o no. Una sola persona que ingrese. Ahí está en pantalla. Los nombres ya están ustedes registrados, solamente que es para verificar si modificó el tiempo o no. Listo, vamos a mirar. Y ya le damos cabida a los demás. No, sigue lo mismo. Listo.
Sí, es lo mismo. Porfa, qué pena. Vuelvan, ingresen ahí todos, rápidamente, con el pin que está en pantalla. Y pasados 20 segundos, yo le doy continuar. ¿Listo? Voy a coger el tiempo. Porque ya no me deja modificarlo. Cronómetro. Listo, ahí rápidamente, vamos rápido. Cuando estén los 20 segundos, yo lo que hago es... Nelson. Camilo. Listo, vamos, rápido. Yo creo que si no da, toca hacerle de nuevo, pero ya tú nos dices el número, porque cuando pasamos de pantalla, prácticamente sí, hay que darle clic de nuevo para poder volver a escribir. Ahí está el código, 351-0495. ¿Lo están viendo en pantalla, compañero? Sí se ve. Ok, yes. Sí, claro. Si pide de nuevo el PIN, hay que escribirlo. Sí, 351-0495. Se lo voy a mandar aquí porque voy a ingresar ya. 351-0495. Listo. Todos. Solamente escriben Kahoot. Kahoot y la primera opción. ¿Listo? Voy a empezar. Present simple. Recuerden seleccionar solamente la opción correcta en este caso para que completen de manera efectiva cada oración. ¿Listo? Entonces tenemos la oración número uno, que sería, tiempo va corriendo, son 20 segundos. Tenemos Tom to school every day, go, goes, is going, are going. Ok, time is over. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta aquí? Goes. Tom goes to school every day. ¿Sí? Porque esa sería la forma. Mira, Tom goes to school every day. Vamos a mirar quiénes quedaron aquí en el podio. Ok, en el podio tenemos a Jaylee, Camilo, Valerie, Teresa y David. Dice. CIP, Doku. Okay, no, CIP is the new acronym about the Dos Quebradas. And 2Q is Dos Quebradas. Okay, okay, I got it. I'm sorry. Okay, very good. Entonces tenemos aquí, ese es el podio. Segunda pregunta es... Ok, ah, bendito Dios. 10 minutos, bueno. I dogs, loves, and loving, I love, Ram. ¿Cuál sería la forma correcta? Love. 5 segundos. 4, 3, 2, 1, 0. There you go. Entonces, ¿la forma correcta cuál sería? Love. Porque recuerde que cuando acá tiene esta forma plural, son perros, pero en sí es primera persona. Entonces, en primera persona no podemos agregarle ni ES ni S al verbo porque no es correcto.
Se fue Jaylee para el cuarto puesto, subió Camilo, subió Teresa y subió Julie. Apareció también Valerie y se fue 2Q por allá, lejos. Okay. I answer bad because I'm in the cell phone. Ah, ok. Aquí tenemos, entonces, my parents in Haifa. B, M, is, and R. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? R, the green option. My parents in Haifa. Okay, omitir. R, my parents are in Haifa. Mira que aquí estamos viendo. Aquí está. Mostrar contenido, vamos a ver. Se mantiene Camilo en el podio, se mantiene también Teresa en el segundo puesto y Valerie en tercero. Aparece David nuevamente y Daniela está. Entonces, vamos con Heidi, que Heidi va bien. Solamente que se han demorado en responder, por eso no les muestra rápidamente. My mother, a doctor, is BRM. Okay. Is my mother is a doctor. Okay. Ya teniendo eso presente también. My mother is a doctor. Todo eso corresponde al presente simple. Ojo. Is. Very good. Oh, Camilo continúa en el podio. Teresa, Valerie, Faniela, Félix. Ah, David está ahí intermitente como la energía chocuana. Va y viene. Ok, Tom, solamente estoy bromeando. Tom, a big dog. Have, has got, is having, are having. Ok, there you go. Respuesta correcta, has got. Y si es su efecto, usted también quitar el guts, estaría correcto, porque solamente estaría diciendo, Tony tiene un perro gigante, ¿sí? Vamos a mirar el podio. Camilo continúa, David se lleva 3 ahí consecutivas, solo que se ha demorado en cliquear. Teresa y Barwin, Valerie y Daniela. Ah, se nos perdió Heidi. Ok. My brother and I basketball every day. My brother and I basketball every day. R, M, plays, and play. Okay. Play. Ojo, recuerden, miren, dice, my brother and I. My brother and I se convierte entonces en ¿quiénes? En we. Nosotros, we. All right? Entonces no podemos agregarle ese al verbo porque estaría mal. Very good. Hi, Daniela subió. David bajó el tercero. Teresa, wow, esto está bueno. Eso está bueno. Vamos a ver. My sister. Football every weekend. Watch, watches, watch, watching. My sister, football every weekend. Watch, watches, watch, watching. That is a little tricky. There you go. So easy. Watches. Yeah, my sister watches football every weekend. Una actividad que ella hace. Solamente los fines de semana. Punto para el profe también. Okay, point for me. Let's see the podium. Camilo continue being the first spot. He's on top now. Teresa, Valerie, Daniela, Felix. Let's continue. There you go.
My friend and I to school. Walk, walks, I'm walking and my friend and I to school. Walk, walks, I'm walking. Stop, there you go. Walk, remember, friend and I, mi amigo, mi amiga y yo, caminamos hacia la escuela o al colegio, ¿sí? There you go, podium. Camilo no quiere soltar la primera, ¿ah? Bájenlo de allá, bájenlo. I'm very bad because I hear in my cell phone, the computer. Oh, oye, tírenle palabritas allá, Camilo, para que lo bajen de allá, tírenle la palabra que no es. Okay, very good. Aquí vamos. The teacher angry are, is, has. The teacher angry are, is, has. ¿Cuál sería? There you go. The teacher are angry, is, has. There you go. Pa. Is. Es correcto. El está enojado. La rabia del profe, ¿por qué será? Porque Camilo sigue en el top. Sigue en el top. Valerie, David, Teresa y Daniela. Ok, good job, boys. Y acá tenemos. I very tired now. Is, am, are, have. I very tired now. Is, am, are, and have. There you go. Am. I am very tired now. I don't want to continue talking. I'm so tired. You know, so tired. That's what's up. There you go. Vamos a mirar el podio cómo va. David, sube el puesto número dos. Ahí van Valerie, Félix, Teresa. There you go. I only can say that is the internet connection, the speed of internet for this in second. Yeah. Okay. No problem. And here we got another one. The dog black has is have are. The dog black has is have are. Recuerden que si se cuelga la llamada, por favor, vamos a ingresar por el mismo enlace. ¿Listo? Toca así porque perdimos la oportunidad de tener hasta... Ok, there you go. Is. Excellent, excellent. The dog is black, black. There you go. And finally, tenemos Camilo. There you go. David, Feliz, Teresa. Another one. Eso está bueno. Esto se pone bueno. The dog, a long tail. The dog, a long tail. Recuerden, entre más rápido cliquen, pues van a tener la oportunidad de sacar más puntos, de tener más puntos. Ok, there you go. Has. Recuerden que en tercera persona, el have se convierte en has. ¿Listo? Tercera persona. Muy bien. Present simple. Número 3. Vale.